Bienvenidos a la segunda parte de nuestra edición especial de Edith Márquez La Trayectoria, con lo mejor del 2022. Acompáñenos a recordar y revivir los mejores momentos en la carrera artística de nuestra querida Edith, que acontecieron a lo largo de este año. Tenemos las mejores fotografías, entrevistas, reportajes, y mucha música. Comenzamos. Aunque me hagas promesas y pongas el mundo a mis pies, ya no quiero contigo. Mi cariño se ha ido y de tus besos. En la primera parte de esta edición, nos quedamos en la exitosa presentación Sold Out que tuvo Edith en el Palenque de Texcoco, el 9 de abril. El recinto estuvo a reventar y el público cantó con ella todos sus éxitos en un súper ambiente de mucha alegría, como se muestra en estas imágenes. El 12 de abril se presentó en el Teatro del Pueblo de la FENAWAP, en Ciudad Valles, luciendo guapísima vistiendo una falda azul rey con botas negras, y bailando todo el tiempo llena de energía y sensualidad. Encantadora y accesible como siempre, Edith se acercó al público varias veces para que se tomaran con ella la deseada foto selfie, e incluso, le prestó el micrófono a un fan para que cantara con ella el tema Acostúmbrame al Cielo. También le pasaron un teléfono celular para que le cantara a alguien su éxito Dejémoslo Así, algo que sucede también mucho cuando se presenta en los palenques. Caro, ¿me escuchas? Creo que ya que nos colgó, amigo. ¿No? ¿Caro? Ah, sí, ya me está diciendo que hola. Bueno, aquí está tu hijo escuchando el concierto mío y que te quería dedicar esa canción. Te mando un beso, mi Caro. Gracias. Ay, muchas gracias, hermoso. Ahora sí, maestro, vámonos. Sin duda alguna, interactuar con su público es una de las cosas que más disfruta Edith en sus conciertos. Y por supuesto, esa noche no pudo faltar el mariachi para acompañar la imponente voz de Edith con grandes canciones como Llamarada, Sin Él, La Misma Gran Señora, No Llega el Olvido, y muchos más. Besos me olvidé, me cansé de quererte, olvídalo. Ese sueño que un día fue bonito, olvídalo. Si quieren ver este concierto completo, les dejaremos el enlace directo en la descripción de este video. El 16 de abril, se publicó a través de YouTube una divertida charla entre Edith y el periodista Alberto Peláez para el programa En la Cama con Alberto Peláez,
el cual fue grabado en el espacio más íntimo de nuestra bella cantante, su recámara. Aquí les mostramos un poco de lo que platicaron en la cama Edith y Alberto. Primero, ¿cuántas horas te hacen falta dormir? No duermes, te hacen falta dormir. Mira, la verdad es que yo con 8 horas la hago muy bien, ¿no? Lo que pasa es que con mi trabajo, que de pronto tengo que trabajar muy tarde y los palenques terminan tarde o los conciertos terminan tarde, mis horarios se vuelven como todo un relajo, ¿no? Pero si no estoy trabajando, la verdad es que sí procuro tener como unos horarios bien estructurados, ¿no? Porque no me gusta dormirme muy tarde. Es que tú eres una mujer muy hogareña, muy de casa. Sí. Eres una mujer muy de tu habitación, de tu cama. Me fascina mi este espacio. Lo gozo, lo disfruto. Aquí tengo mis libros, aquí tengo mi televisión, mis fotos. Me encanta. No me gusta. Yo creo que por mi trabajo, que es todo el tiempo ver mucha gente, estar trabajando de noche, en los conciertos, ir, subir, venir, bajar, etcétera. Cuando no estoy trabajando, lo único que quiero es estar descansando, ¿no? No puedo dormir en un colchón de estos aguados porque, olvídate, me amanezco que no me puedo ni enderezar. ¿Tú roncas? ¡Yo ronco! ¡Es de terror! Y si está haciendo frío, bueno, o sea, me meto desde muy temprano a mi cama, a ver una serie, a leer, a estar pensando. Me gusta mucho dibujar mandalas. También a veces pongo música y dibujo. La verdad es que yo llevo una vida muy tranquila, Alberto. O sea, lo que te decía hace un momento, ¿no? Yo he estado desde muy niña en esta carrera y la verdad es que pertenezco a este medio, pero al mismo tiempo no pertenezco, ¿sabes? Pues no me gusta la fiesta, por ejemplo, no me gusta. No me gusta eso de no soy amiguera, ¿no? No soy una persona que le encante ir con amigos a cenar y el relajo y todo eso. O sea, tengo muy pocos amigos, pero eso sí son muy buenos amigos. De las cosas que de pronto no me gusta nada soñar es cuando alguien me viene persiguiendo y yo trato de correr y no puedo avanzar. Eso es algo que me puede poner muy mal. O los ruidos. En esta casa como que truena, ¿sabes? Entonces, el otro día sí dije, ¿son los ruidos o yo estoy sintiendo, sabes, una presencia de algo? Yo estaba hace muchísimos años de gira en Monterrey. Yo estaba de gira de promoción de un disco. Me tenía que dormir temprano porque al día siguiente me iba a ir muy temprano de gira. Me habían hecho un masaje en la tarde ese día en ese hotel y yo me había dormido mucho tiempo. Entonces, dije, uf, ahora no voy a poder dormir en la noche. Entonces, yo de pronto, haz de cuenta que estando yo aquí, exactamente así la cama, aquí estaba el buró, acá estaba como donde puedes poner, ya sabes, la maleta y abrirla. Uh-huh. Y yo había dejado una bolsita de plástico como con cositas ahí. Voy a apagar la tele porque si no, no voy a poder dormir. Y me acuesto boca abajo, viendo hacia allá, cuando de pronto empiezo a oír el ruido de la bolsa, como claramente cuando alguien mueve una bolsa de plástico. El corazón se me salía, me latía así. Yo sentía que yo toda era un camarón, o sea, estaba roja, ¿no? No pude voltear, pero deja de hacer ese ruido y siento claramente como cuando alguien se para junto a tu cama y hace así para ver qué estás haciendo, ¿no? Si estás dormida, estás despierta. Cuando lo que haya sido, hace eso. Yo cierro los ojos, como cuando te van a pegar, cierro los ojos y hago así, y como que dentro de mí se oye un aleteo de muchas palomas, como cuando vuelan muchas al mismo tiempo, pero dentro de mi cuerpo. Nunca jamás me volví a quedar en ese hotel, ¿eh? Nunca jamás en mi vida. Nos dijeron que sí, que ahí había pasado una cosa horrible, pero que realmente les tenían a todos los empleados prohibido hablar de eso. Ya me digas. No, claro, porque la gente, pues, obvio, deja de ir, ¿no? Entonces, esta y otras entretenidas anécdotas y confesiones podrás escuchar en boca de Edith si ves la entrevista completa. Dejaremos el enlace directo en la descripción de este video. El 17 de abril se presentó en el Teatro del Pueblo de la Expo Feria del Café, en Atoyac, Guerrero. El público asistente gozó tanto la presencia de Edith que se entregaron a ella con aplausos y ovaciones a lo largo del concierto.
Estas son algunas imágenes de lo que sucedió aquella noche. Aunque quieras volver, olvídalo. Porque nada me va a convencer, olvídalo. Aunque me hagas promesas y pongas el mundo a mis pies, ya no quiero contigo. Mi cariño se ha ido y de tus besos me olvidé. Me cansé de quererte, olvídalo. Ese sueño que un día fue bonito, olvídalo. Ya no pierdas el tiempo, lo nuestro ya no puede ser. Haz lo mismo conmigo, como lo hice contigo. Porque yo ya te olvidé. Contigo, porque yo ya te olvidé. El 22 de abril, Edith regresó a Aguascalientes para conquistar de nuevo el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, con otro exitoso sold out. Antes de salir a cantar, Edith y su hijo Bastian atendieron a la prensa y estas fueron las preguntas que ella respondió y los temas de los que habló. Primero que nada, lo que me puso el público de La Reina de los Palenques está increíble, ¿no? Pero como le digo a mi hijo, es una responsabilidad grande porque pues no hay que fallarles, ¿no? Entonces, la verdad es que esta feria yo creo que todos la estábamos esperando con ansias porque es una de las ferias más importantes a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo, extranjeros, europeos, bueno, obviamente europeos de Estados Unidos vienen a esta feria porque es icónica. Entonces, pues, el hecho de estar hoy nuevamente aquí después de todo lo que vivimos y después de todo lo que pasamos, que no fue nada fácil porque yo creo que todo lo vivimos en diferentes, a todos nos pegó de diferente manera, tanto económicamente como emocionalmente, ¿no? Y el hecho de poder estar hoy aquí con todos ustedes, con todo el público, con mi hijo, en un palenque que le cuento que desde que era él un chiquito yo venía y me regresaba rapidísimo para poder estar con él. ¿Y quién me iba a decir que hoy cantamos juntos, ¿no? Y que hoy él es un chavo que tiene mucho futuro por delante, tiene mucho talento. Es un chavo que, la verdad, yo tendría que haber sido honesta con él si no le hubiera visto talento, porque lejos de ayudar muchas veces a los hijos, puedes perjudicarles, ¿no? Entonces, en este caso, mi apoyo ha sido total, ¿no? Porque tiene mucho talento y tiene muchas ganas y hambre de crecer. Entonces, híjole, pues todo esto más la vida misma, ¿no? Podemos levantar y estar vivos y estar haciendo lo que más nos apasiona hacer, en su caso, el periodismo, en el mío cantar, en el nuestro cantar, pues qué mejor. ¿Cuál sería tu mensaje para la mamá de Paulina Rubio? ¿Cuál sería tu mensaje después de lo que pasó? Ay, mira, la verdad me tiene muy triste esa situación. Para mí Susana siempre fue una persona muy, muy hermosa conmigo, siempre ha sido, pues. Lamento mucho esta situación que están viviendo, ¿no? Yo ya lo viví con mi mamá y con mi hermana y es algo tremendo, ¿no? El salir a cantar como lo está haciendo ella con una pena tan grande porque pues al final del día tú piensas y las piensas, bueno, yo en mi caso pensaba a mi mamá y a mi hermana con esta situación y era mucha impotencia, ¿no? Pero la verdad que todos los días le pido a Dios por la salud de Susana y de Paulina también. Yo no sabía eso, yo la verdad es que les deseo siempre el éxito que siempre han tenido porque son realmente dos grandes estrellas, ¿no? Y creo que el público las estaba esperando con muchas ganas. Edith, ¿qué consejos le das a Bastian? ¿Qué consejos les das? ¿Cómo lo puedo ¡Uy, hacer? Que no les digo! A veces los aturdo, gracias. No, la verdad es que, mira, no hay nada como que vean, ¿sabes? Que esta carrera no es fácil. Nada que valga en esta vida la pena es fácil. O sea, todo tiene
implica, ¿no? Mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, muchas ganas, mucho enfoque, concentración, saber realmente qué quieres y qué no quieres y para dónde vas. Eso es lo que ellos de que tienen uso de razón conmigo. Entonces ahora lo vive él y lo va a vivir después ya como solistas. O sea, ¿me entiendes? Entonces eso va a ser, pues, que agarre experiencia, pues, ¿no? No hay, o sea, cuando empezamos en esta carrera y en la que tú me digas, pues puedes salir de la universidad y puede ser increíble, ¿no? Pero pues si no agarras esta experiencia, pues no hay manera, ¿no? De adquirirla. Entonces, pues esto es lo que está haciendo los escenarios ahorita con él, ¿no? Que lo estoy así como empezando a acercar al público, ¿no? Que además, pues bueno, mi público ha sido siempre muy, muy bondadoso, muy generoso y le han abierto las puertas. Sí, también muy contento. Estuve ahí en una participación en la serie de Vicente Fernández, en El Último Rey, interpretando el papel de Felipe Arriaga de joven, y bueno, fue una experiencia increíble. Fue mi primer proyecto como frente a cámara, no como actor, pero sí frente a cámara, y fue increíble la experiencia del señor Osorio. Un placer trabajar con él, la verdad. Bueno, 25 de solista, porque ya tengo como 35 desde que era una niña, que ya la verdad hasta perdí la cuenta. ¿Cómo piensas festejarlos? ¿Qué tienes? Pues mi reina chula, trabajando, recibiendo siempre el cariño del público, que eso es lo que a mí... ¿Algún disco en especial? Me hace... Pues mira, es que ya ahora no se sacan discos, ¿no? O sea, ya es como va sacando el tema por tema. Pero tengo un tema que, híjole, ¿les platico? ¡Sí! Ay, no me rueguen mucho porque me van a... Les voy a adelantar un poquito. Es un tema de Claudia Brandt, que me junté con ella y con Mónica Vélez. Son dos mujeres que son un monstruo verdaderamente de artistas, pues de compositoras, ¿no? Entonces estuve con ellas un fin de semana, el cual pude absorber, o sea, me volví una esponja y les aprendí muchísimo. Y hay una canción que justamente ahorita, por todo lo que estamos viviendo desgraciadamente con los feminicidios, que es una tristeza enorme y una impotencia horrible, ¿no? Que las autoridades no hagan su trabajo y que nos enteremos. Mira, te platico de esto y se me enchina la piel, ¿sabes? Porque esto que acaba de pasar con la chica de Bani verdaderamente es indignante. ¿Me explico? Y luego resulta que sale una persona y entonces salen más y dices, ¿qué está pasando, Dios mío, con nuestro país? ¿No? O sea, de verdad, y es una canción que va dirigido a eso. Nada más, es lo único que les puedo decir. ¿Qué mensaje le puedes dar a tu hijo ahora después de lo que le pasó a Ángela con Pepe Aguilar? ¿Qué mensaje le das a tu hijo? ¿Qué le pasó a Ángela? Para que se cuide de las redes y de todo lo que está pasando precisamente. ¿Pero qué? O sea, ¿por salieron qué? Fotos de ella con su novio, pues bueno... Ah, no, pero es que es diferente, mi rey santo, precioso, hermoso. O sea, mi hijo es hombre. Sí, claro. ¿Qué mensaje le podrías dar? ¿Eh? ¿Qué mensaje le das a él? Feliz. Gracias, muchachos. ¿A quién? ¿A Pepe o a Ángela? A tu hijo. Ah, no, mi hijo ha sido educado para que sea un caballero, igual que su hermano. Punto. Eso es todo. El público hidrocálido le demostró el inmenso cariño que siente por ella, como si hubiese pasado mucho tiempo de no verla, a pesar de que se había presentado en esa ciudad tan solo 5 meses antes. Tú tienes la sonrisa tan bonita que me eleva y que me excita, y es por eso que te odio. Estas son algunas imágenes de lo que se vivió esa gran noche. Eres quien me causa, quien me cura las heridas. Contigo vuelo sin avión, después me tiras sin paracaídas. De tu boca haces que me vuelva loca. Eres un boleto al manicomio. Me tiras y me usas, eres una montaña rusa, y también por eso es que te odio. Te odio porque cuando me sonríes se me olvida en un momento todo lo malo que me has hecho. El 6 de mayo, Edith se presentó en la Feria de Puebla,
abarrotando el Teatro del Pueblo con gran éxito. Y te odio porque me haces caer de nuevo y me explicas con manzanas lo que no haces con hechos. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero Edith demostró lo contrario al conquistar de sobremanera al público de la tierra que la adoptó hace más de 20 años. Te odio por canijo y por bonito, porque me robaste mi corazoncito. Además de nuevamente compartir escenario con su primogénito Bastian, Edith conmovió a los presentes cuando subió al escenario a la mujer que le dio la vida, su madre doña Lilia Landa. Ahí mismo, frente a miles, le cantó el tema Amor Eterno. Ay, obviamente no te odio, la verdad. Lo que sí odio es rabiar y deberías de aprovechar. Es que hagas lo que hagas, yo a ti no te puedo odiar. Estas son algunas imágenes de lo que se vivió esa gran noche. Soy la mariposa que tú no dejas volar y tú el gusano que no sale de capullo. Eres mi principio y mi final, eres fuego y eres mar, y es por eso que yo no te soy capaz de odiar. Con un beso de tu boca haces que me vuelva loca, eres un boleto al manicomio. El 7 de mayo ofreció un concierto en la explanada municipal de Tecámac, Estado de México, para festejar a las mamás en su día. Me tiras y me usas, eres una montaña rusa, y también por eso es que te odio. Para este concierto, Edith nos sorprendió, ya que decidió cortarse su larga y hermosa cabellera hasta los hombros. Apareció en el escenario con un sexy traje negro pegado a su esbelta figura para cantar sus grandes éxitos como Arrepentida, Acostúmbrame al cielo, Dejémoslo así, Ese beso, Mi nombre, entre muchos otros. En esta ocasión, en lugar de cantar su popurrí de Timbiriche, optó por deleitar a su público con un medley de temas de su disco Pasiones de Cabaret, acompañada por sus cuatro bailarines. Te odio porque cuando me sonríes se me olvida en un momento todo lo malo que me has hecho. Después apareció el mariachi para armar esa fiesta en algo todavía más alegre y ameno. El público de Tecámac se rindió ante la presencia y el talento de nuestra querida cantante. Si quieren ver este concierto completo, les dejaremos el enlace directo en la descripción de este video. Y te odio porque me haces caer de nuevo. No es ningún secreto que nuestra querida artista es de las mujeres cantantes que más conciertos realiza en el país. Así que al día siguiente, el 8 de mayo, ofreció otro concierto para festejar a las mamás, pero en esta ocasión en la explanada de la Alcaldía de Tlalpan, en Ciudad de México. Hombres y mujeres, mamás y abuelas corearon y se prendieron con las coreografías que Edith y sus bailarines ejecutaron en el escenario. El concierto de esa tarde en Tlalpan fue muy especial también para Edith, porque tal como lo ha estado haciendo desde el año pasado, su hijo Bastian la acompañó para abrir sus shows y para cantar con ella canciones con mariachi. Definitivamente no hay mayor satisfacción que compartir con los hijos lo que uno ama hacer en la vida, y eso fue lo que le ocurrió a Edith aquella tarde en Tlalpan. El 13 de mayo cantó para las mamás de Villahermosa, Tabasco. Aquí les mostramos más imágenes de este concierto. Qué ironía, que yo te esperé todavía, fingiendo que tú me quieres como antes me quería. El 14 de mayo se presentó en San Juan de los Lagos, Jalisco. Qué ironía, por cada flor que me entregas, me pagabas con mentiras, cada canción que te cantaba me causaba. El 21 de mayo ofreció un concierto privado en Sinaloa, para el doctor cirujano Luis Soto. Que hasta a veces me pregunto si esto fue amor. El 28 de mayo, se presentó en el Teatro del Pueblo de Calvillo, Aguascalientes. Como tantas otras veces ya le ha sucedido a Edith, un valiente fan se subió repentinamente al escenario para entregarle un ramo de flores.
Y por supuesto que Edith no solo recibió el regalo, sino que también lo dejó cantar con ella un pedacito de Por hablarle de ti, mientras el chavo emocionado grababa con su celular el épico momento. Su hazaña valió la pena por completo. Aquí les mostramos más imágenes de este concierto. ¿Qué se sintió tan verdadero? ¿Quién ocupe mi lugar? Dile que yo fui primero. Si esto fue amor y no fue amor de un solo día, duele saber que por amar te perdería. Y aunque no pongas de tu parte, ya estoy a punto de besarte. El 5 de junio, se presentó en el Festival Vive Colima. A continuación los dejamos disfrutar un poco de este concierto. Te cansé de tanto amor, te aburrí con mis caricias, decidiste que el honor que con cariño te ofrecía al final no te sirvió. Pero entonces sucedió, confirmando mis teorías, porque yo lo que contó cuando el destino me mostró la verdad que presentía. Lo que siento no es mío, ni tristeza ni rencor. Cariño mío.
por dentro me muera. Ni una lágrima más en mi vida, lloraré por ti. Querida, esa que tú no conoces y que me hace tener la mira sin bajar los ojos frente a ti. Cualquiera tiene derecho a buscar por la vida que le haga feliz, pero lo que no entiendo es que sin tanta gente tú me pagues así. El 7 de junio, Edith nos sorprendió con su aparición en el programa Doy, después de 4 años de haber sido vetada por Televisa. El motivo de esta visita al legendario matutino fue promocionar sus próximos conciertos y tener una amena charla con los conductores. Veamos lo que sucedió esa mañana. Y dejémoslo así, la han consolidado en el ámbito musical, porque hoy lo haces tú. Recibimos en el foro a Edith Márquez. ¡Bienvenida! Lucita, has ganado a mi Edith. Bienvenida a Pulso, el título de la reina de los palenques. ¿Cómo ha sido este regreso que todo mundo ya pedíamos a gritos? Pues la verdad, muchas gracias, primero por la presentación. La verdad, me emocioné, o ando hoy muy sensible, pero la verdad que tenía mucho tiempo de no estar en Televisa, en este programa tan hermoso, que siempre me han abierto las puertas. Verlas a ustedes, que siempre las quiero, a ustedes igual, obviamente, que son siempre tan lindos. Mira, Gali, yo creo que aquí no hay ninguna fórmula que no sea, creo que todos lo sabemos, la disciplina, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, la entrega. Creo que
el público al final del día siempre es el que decide, ¿no? Siempre es el que está al pendiente de tus canciones, qué sacas, si el video, si te vas a presentar en algún lugar. ¿Qué digo yo en las redes? Claro. ¿Qué digo? Y para que me ataquen todos. Exacto. Están pendientes, pendientes. Está todo el mundo pendiente de todos, siempre, ¿no? Siempre, entonces siempre. Yo creo que pues es eso, ¿no? El hecho de siempre estar... yo cada que me meto a un estudio siempre pienso qué le puede gustar al público, ¿sabes? ¿Qué es lo que más empatía. Le va a llegar? Exacto, porque normalmente las mujeres van despechadas, se echan sus tequilas, todo. O ilusionadas. Sí, también. O ilusionadas también. Pues casi no le canto al amor. La vida sabe distinta con los años. Ah, no, la verdad, yo mira, además yo siempre he dicho que la edad está en la actitud que tú tienes ante la vida, la Exacto. verdad. O sea, yo hoy por hoy me siento con una energía que diferente, porque obviamente ya no es la misma que teníamos cuando tenías 20, evidentemente, pero me siento con una energía, efectivamente, como dices, Andrea, diferente. La vida sabe distinta. Uh-huh. Ya sabe ves más la vida de otro, desde otro ángulo, ¿no? Sí. Porque pues también habla la experiencia que has tenido, ¿no? Mira, las caídas, las levantadas, los raspones, las cortadas, todo, ¿no? Yo me siento así, mira, así, yo me siento así. Así me siento a todas. ¡Ay, qué mensa! ¿Sabes qué, Chupes? ¿Sabes qué, Chupes? Ahí está la barra libre, Chupes, aquí. ¿Qué pensé yo? Que te traigan otro shot. Oye, Chupito, biodegrádate. Estoy pidiendo polo unas micheladas aquí afuera. Biodegrádate. Oye, está diciendo... Perdóname. Dígame. No. Es que la Chupes estaba diciendo hace rato... ¿Que imitas increíble a quién? Ay, no, a quien le pongas. No, de verdad, Dios mío. Ay, no, le gusta que es súper simpática. Me hice de una fama porque una vez... Es bien agradable. Veníamos en los premios de la radio y nos fuimos juntos, Omar Chaparro, pero Omar Chaparro iba de la licenciada... Pamela. Pamela. Ajá. Y entonces yo empecé a decirle, oye, ¿y cómo haces para que tu matrimonio sea tan exitoso? Me dijo, yo no sé qué. O sea, él me empezó a hablar en su personaje. Entonces yo empecé a hablar, a cantar como Thalía, como Pau, a hablar como Pau, a hablar como Don Vicente Fernández. A ver, ¿y cómo habla Don Vicente? ¡Ay, un poquito! Ya no habla. Bueno, ¿cómo hablaba? Un pedacito, hombre. Exacto. No, me refiero a cómo habla en ti, Don Vicente. Sí, sí. Mira, mija, pues yo la verdad es que a Don Vicente pues lo extraño mucho y... ¿Te acuerdas cuando fui allá al otro programa que tú tenías y... ¡Ay, me gustó! Así nos traía mi Gaby. No, con así. Todo respeto, porque si no me resucito. Yo siempre he creído que imitar a alguien es un homenaje a la claro. persona. Claro. Oye, sí. Vamos a ver este disco. Este disco también venía Mírame, que es un clásico de tu mira repertorio. Mira nomás qué sexy. Vamos a mirar. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien. Ahí hicimos una cena de Navidad. ¡Belleza! Sí, hubo una ¡Gracioso! Y aparte, mariachi, te queda re... ¡Ay, sí! ¡Alto sentimiento! Gracias. ¿Sabes qué? Que lo canto desde muy chiquita. Yo me acuerdo que si yo veía un mariachi en alguna fiesta o lo que sea, yo iba y le decía, oiga, yo quiero cantar. Y el señor así de, ¡ay, cómo llega la niña! ¡Cómo chilla la niña! Entonces, ya cuando me daba la chance... Entonces ya decía, échate otra. Ahora no. Habla con mi madre. Ahora compra mi disco cuando sea grande. Es que me estaba. Ay, es que les puedo decir lo que me están preguntando. Sí. Es que le digo, oye, mira. Porque todos nos conocemos aquí, obviamente, hace mucho. Obvio. Digo, pero si tú le cantabas al desamor, pero al amor, si yo te vi enamorada, siempre hermosa, entonces me contestabas. Sí, o sea, yo te dije que yo estuve muy enamorada del papá de mis hijos, sí, sin duda. Lo más doloroso que he vivido fue mi divorcio, sí. Siempre lo he dicho. Yo creo que mi ilusión al menos era conservar mi familia pues para toda la vida, porque claro. Pues yo vengo de unos padres maravillosos, ¿no? Que no se han divorciado, que son muy felices y que mis abuelos, ¿no? Entonces yo quería eso, pues. Claro. ¿No? Pero pues bueno, dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? Planes. Y
entonces, a partir de ahí, que fue un dolor tan fuerte, pues puro desamor, mija. ¿Para qué te canta el amor? Exacto. Que sirva de algo. Que sirva de algo. Y este tema del disco más reciente que se llama Más Mexicana. Ah, no, ese ya es un nivel más arriba del desamor. Saquen los tequilas, es así. Por eso yo, mi no mero mole son los palenques, porque sí, la gente se pone unas guarapetas. ¡No sigan, por favor! ¡Ay, Dios bendito! ¿Me entiendes? Hablando de los palenques, ¿en dónde vas a estar próximamente, amor? Ay, pues bueno, voy el 9 al Domo Care en Monterrey. Ay, qué bueno, ya hasta me están poniendo mi acordeón. El 9 de junio voy a estar en el Domo Care, sí, en Monterrey. Los regios, bueno, es que yo los amo con locura y pasión, sí, desesperada. Lo mismo que a Guadalajara. ¿Cómo porque... no, mi hija? Mire ahí. Sí, mi hija, sí, sí. Pura sangre de tequila no sale. Luego el 24 voy a estar en San Juan del Río. Y más lo que se vaya acumulando estas semanas. ¿Sí? No he parado, mija. Si ves, no he dormido. Te ves hermosa. Muchas gracias. Sabes que te queremos. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad. Híjole, yo también los extrañaba muchísimo. Gracias por este recibimiento. La verdad que sabes cuánto los quiero. Los queremos a ti. De verdad, gracias. Es una buenaza. Andrea, tú sabes que amo y admiro mucho a tu familia, a tus hijas, que eres una gran madre, porque qué bárbara, tus hijas están cada día más bonitas, pero más talentosas, pero son bien portadas. Gracias, pero pues mira, bueno, pero el talento viene de las tías, ¿eh? Y de los tíos. Y de los... O sea, el canto viene de parte de esta tía. Sí, sí, sí. Sí, sobre sí, sí. Todo no, canto. Viene de esta tía, perdóname. Sí. Ah, sí, lo fui primero. Es cierto. Gracias, mi amor. Es cierto, Miguel. Gracias, gracias. Te queremos, Edith. Gracias, querida amiga. Bueno, muchas gracias. Esa misma tarde, Edith y Felicia Garza estuvieron en el programa En la Saga y con Adela Micha. ¡Ah, wow! ¡Te traje el regalo! ¡Wow! Sí, ¿cómo estás? Perdón, lapsus, discúlpame. No, por favor. ¿Estás... Además de una larga y entretenida charla, pudimos disfrutar de la voz en vivo de nuestra reina. Viene, viene. Eso. Mire nomás con este sombrero de Shula. ¿A poco no se me ve divino? Eso es todo. Tú dices que no, que alucino, que son cosas mías. Dices que no soy la misma, que con el tiempo he cambiado. Y juras que soy experta en convertir blanco en negro, verdades en mentiras. Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina, pero no, mi amor. Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo digo todo. Me digo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo digo todo. Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular, pero tu boca me traicionó. No pidas perdón, te aferras a que son tonterías. Insistes en que no, que estoy alucinando. Y juras que no te veo cuando te tiemblan los dedos cada vez que me acaricias. Pero te cuesta tanto decir que eres mío, pero no.
pero no mi amor. Quizá lo niegue en tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo dijo todo. Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular, pero tu boca me traicionó. Garganta, ¿qué voz tienes? Ay, Adela, muchas ¿y gracias. ¿Y cómo interpretas? Muchas gracias. Con garganta. Veamos un poco de lo que Edith le contó a Adela. Y me han invitado a ser senador. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Le dije, o sea, no, yo no tengo ni la prepa. ¿Por cuál pasa? No ves, que no sí, importa. Ya sé, pero no. O sea, no has reído a Leclora. Qué mala, qué no, mala. De verdad, pero, no, Adela, a ver, o sea, zapatero, yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos. ¿Ya traes novio? No, maná, no, es que lo que te digo. Nos está doliendo lo que estás diciendo. Así de, bueno, ay, Dios mío. Y tan guapa, muchas gracias. Oye, siempre. Muchas gracias. ¿Pero no andas con nadie ahorita? Nadie se me acerca. Dicen que... ¿Cómo? Me dice el otro día mi hermana, es que das mucho miedo. Ya desde, a mí esa historia desde ya... Desde cómo hablas, colgo, oye, pues yo no voy a dejar de ser yo. Pues nomás faltaba. ¿No? Pues nomás faltaba. Porque imagínate, o sea, un hombre que le da miedo a una mujer que es... Independiente, inteligente, este... Pues, talentosísima, o sea, sí, o sea, claro. A ver, yo no es... Si voy a compartir mi vida con alguien es ¿quieres por, que sea alguien? Pero por... Realmente no por necesidad de... necesito a alguien, sino por... Los motivos porque correctos. Quiero compartir, me explico, mi pues sí, mi vida, pues. O sea, pero bonito, pues, para sumar, no para... Claro. Para restar, ¿no? Para fundirse en un abrazo. Para eso lo digo. No, déjame nada más que termine mi tratamiento y nos vamos a hacer. Por favor. A sacrificio. Muchas veces quieres estar con tu familia, no, no puedes porque tienes un concierto. Pero cuando te apasiona realmente lo que haces, Adela, no te pesa. Bueno, a mí nunca me ha pesado y mira que empecé muy niña, empecé a los 11 años. Entonces, la verdad es que es un chap. Le dije, cuando haces clic con las personas, con el público. Esa es la ahí está parte de la realmente la magia. Lo más importante. La magia. O sea, si tú no haces clic con el público, no hay manera. Porque hoy, como toda la vida, ha existido diferentes estilos musicales, diferentes artistas. Tú a los 11 cantabas. No, yo a con los él. 11 cantaba en las delegaciones los fines de semana. Sola. Sí, solita. Solita. Como, sí, como luego, Heidi. Y luego, entra, luego entré a Timbiriche a los 13 años. Pásenme estuve ahí. Las fotitos. Ahí estuve 3 años y medio. Y te digo, en el 98 saco mi primer disco como solista. Y ese disco pues fue el que me abrió las puertas, Adela. Porque pues con la canción de Mírame, de mi error,
Yo, mírame, no la podían bajar del top 10, creo que en más de un mes y medio. Entonces fue algo, y de hecho la comunidad gay es la que más agarra como para cantar e imitarme y todo. Es algo increíble, de verdad, lo que a mí... Yo siempre he dicho que, bueno, y creo que todos los artistas nos debemos al público. El público para mí es sagrado. O sea, ellos... Y les siempre... tienes que dar un buen espectáculo, y yo, sí, ¿no? Porque que... están pagando no, una claro, entrada. No, no, yo no, me... claro. O sea, estoy al pendiente de todo, pues, ¿no? Me gusta estar invirtiéndole incluso... al concierto, ¿no? A las luces, a lo que tenga que ser, porque vestuario, todo, porque yo creo que ellos, como dices, se lo merecen, pagan por un boleto, ¿no? Que a veces no es barato, ¿no? Y tienen que hacer muchas cosas para llegar al concierto, ¿no? Creo que siempre que me meto a un estudio, me meto pensando en ellos y para ellos, ¿no? O sea, yo siempre que voy a grabar una canción digo, ¿estás seguro? O sea, yo tengo un gran oído, no toco ningún instrumento, pero tengo un buen oído y de pronto digo, esta canción va a ser un éxito. O sea, me vibra. Oído y sensibilidad. Mucha también, sensibilidad tengo. Porque entiendes y has aprendido a leer a mi público, claro. Es que pasa que cuando a mí me enseñan un demo y se me enchina la piel... Eso quiere decir... Claro, que lo que vas yo a lo transmitir, voy a poder transmitir. Porque claro. Si a mí no... O sea, si yo... A mí me ponen un demo y hay algo que me distrae, yo ya te empiezo a decir algo, quiere decir que hay que quitar la canción. Claro. Definitivamente. O sea, si empiezas sí, a hablar... Pero es de percepción. Es de percepción. Está más cerca de la intuición, mi amor. No es intelectual, no es emocional. No, es sensibilidad. Es percibir. O sea... que está más allá del intelecto y de la emoción. Tú sabes, en el momento lo ves y vibra tu ser, porque es parte, vibra la parte esencial de ti. Sí, entonces, claro. Eso es lo importante. Y eso lo haces interpretándolo, claro. ¿No? Nunca se me va a olvidar cuando tú estabas en un programa en la compañía que ya no estás ahora. Ok, Televisa, pues. Televisa, pues. Y con mi primer disco... Y me dijeron, oye, dice Adela que te quiere entrevistar. Y yo dije, no es cierto, no es broma. Ay. Y yo me acuerdo que te vi entrar al foro y dije, ay, wow, o sea, qué mujerón, ¿no? Ay, y de verdad que igual, no es cebollazo, tú sabes que a mí me choca eso. No, no. Pero siempre te he querido, siempre yo te he admirado, respetado. El otro día le decía, Maca, ahorita que veo tus botas, pero tu blusa, pero las mallas. Hija, tú dime le dije, qué necesitas. Ay, mi amor. Le digo, oye, quiero un día entrar nada más a ver el vestidor de Adela. Me dijo, es de 2 pies. Le dije, me imagino. O sea, si antes no es de 3, ¿no? Tienes que ir. Tengo que ir, Adela. Tienes que ir. Nada más porque además te llevas lo que quieres. Ay, te amo. O sea, te amo. Pero es que es así como... Le dije, debe de tener los abrigos por colores, ¿no? Las chamarras de piel por colores, los de estas por colores. O sea, qué impresión, de verdad. ¿Y qué respondió? Sí. Sí. Me dijo, sí. Sí, efectivamente. Me dijo, es de 2 pisos. Le dije... Pensé que me ibas a decir que era de 3, mi reina, porque Dios santo. O sea, siempre que la veo, no. Ay, wow. Oye, y además te nombran la reina del palenque. Sí, la gente ya ves cómo él luego pone unos títulos que digo, ay, ahora fállales, ¿no? Me pusieron la reina de los palenques porque a mí me encanta tener al público cerquita. O sea, en el auditorio o en una arena. Son escenarios completamente sí, muy distintos. Diferentes. Vas a un teatro, llenas los teatros. Vas al auditorio, llenas el auditorio. Es vas otro, a los palenques. ¡Otro mundo! Sí, es otro mundo. Es que es otro mundo. Porque mira, por ejemplo, en el auditorio la gente no puede entrar con el trago. Exacto. Por ejemplo. Entonces se lo tienen que tomar antes, pues para entrar ya todo, ¿no? Un poquito ahí, ¿no? Sí, porque mis canciones pues tampoco son como para que te tomes una agüita de horchata o de Jamaica, no hay son manera. Son fuertes. ¿No? Y tu último disco ya es un nivel más arriba, decía ahí en la mañana del desamor, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es ese? En una canción que saqué en la primer, entiende que ya se llama, digo que es un perfecto canalla. Exacto. Pero quiere decir cabrón. Terminación en camión, ¿no? Exactamente. Ah, bueno, quiere decir cabrón.
el otro día le comentaba a una persona muy importante en mi vida que lo más doloroso había sido mi divorcio, ¿no? Porque yo tenía la idea de que mi familia estuviera unida siempre, es decir, mi exmarido, mis hijos y yo, ¿no? Y bueno, a veces las cosas no se dan como uno quiere o como uno desearía que fueran, pero todo siento que pasa por algo y pasa para bien, ¿no? Yo también lo creo. Sí. Creces, evolucionas, maduras mucho, te das cuenta de muchas cosas que anteriormente a lo mejor no estabas tan consciente, ¿no? Que dejabas pasar. Entonces, también te vas volviendo mucho más selectivo, ¿no? Porque sin duda alguna, hoy por hoy, y a lo mejor también por estarlo diciendo, pues no me llega alguien a mi vida, pero la neta, yo sí ahorita se me dificulta, ¿no? El hecho de compartir, ¿sabes? Como mi espacio, mi cama, pero el baño, pero ¿qué hacemos? O sea, me he vuelto excesivamente, a lo mejor, pues, egoísta un poco, ¿no? Porque me pongo en primer lugar, porque yo antes me ponía en el tercero, último. Tercero, cuarto, quinto, entonces, sexto. Entonces, claro. A mí que me pase un tren, pero tú qué necesitas, exacto, ¿no? Tú que estés bien. Claro. Entonces, yo he aprendido a poner incluso límites con mis propios hijos, con mucho amor, pero decir, este es mi espacio, este es mi tiempo, y ahí, o sea, disfruto y veo la vida hoy de otra forma, de otra manera. Digo, estoy a meses de cumplir 50 años, primero Dios, y la verdad es que sí, voy a hacer un fiestón. Adela, ¿tienes que ir? ¿Dónde vas a ser? No, espérame, pues, lo estoy organizando. Lo voy a organizar en algún lugar donde pueda ir la gente mayoría que de... realmente okay. quiero que vaya, okay. porque sí, me voy a organizar. ¡Claro! Una cosa chuki, ¿no? Sí. Digo, oye, cumplir 50 años. Es que, mira, yo he tenido... O sea, no es queja, ¿eh? Nomás te estoy platicando, los estoy compartiendo, claro, pues. Compartiendo. Pero sí empecé muy niña a tener muchas responsabilidades, pues. Porque yo así lo quise. Sí, o sea, sí, sí. Y siempre sí. le dije, papá, por favor, hay que esperar a Julis, es que yo quiero ver, es que yo quiero entrar a Vaselina, es que luego a Timbiriche. Pero papá soltero, pero no, entonces luego era papá soltero, Timbiriche. Era muchísimo trabajo. Y luego como solista y todo. Pero de verdad, no podría hacer otra cosa en mi vida que no sea cantar. En serio, me apasiona demasiado, ¿no? Y cuando no Sin lo ser hago... ser muy infeliz, ¿no? Sí, no, o sea, no soy... serías muy infeliz. Sería muy infeliz. Muy infeliz. Muy, muy amargada y muy frustrada. Y honestamente, a esta vida creo que venimos a realizarnos y a ser felices, ¿no? Eso es lo que les digo siempre a mis hijos. Entonces, yo la verdad sí creo que cuando tienes ya cierta edad y cierta madurez, como dices tú, y has crecido y has evolucionado, ves la vida desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Sin duda. Entonces, hoy soy, o trato al menos de ser menos aprensiva, menos... Que me no me afecten tanto las cosas, porque como buen artista, ¿no? Que somos. Son y que gente muy sensible. Somos muy sensibles, y entonces yo lloro por todo, o sea, no puedo. Me cuesta trabajo como encontrar el equilibrio, ¿no? Y pues al final del día también, si no. Sí, el equilibrio. Somos muchas dinámicas, y a veces creemos que nada más somos la parte emocional y la parte afectiva, pero tenemos. Tienes tus hijos, tienes tu trabajo, tienes un deber social, tienes sí. muchas cosas en la cual como ser humano eres tu multidinámica. Entonces, a veces el equilibrio, cuando a veces nada más concentramos en una sola parte de esto, que una teoría muy freudiana que puede ser la libido, entonces ese desequilibrio es lo que causa muchos de los problemas que muchos seres humanos tenemos. Pero tú ya maduraste y me da mucho gusto escuchar la edad que estás diciendo, porque mi madre, que fue una gran cantante y que murió a los 49 años, y tú ay, pues ya... Y está ahí, llegando... Allá. No, bueno, te lo digo con... Sí, hombre, aparte, sí, claro. Porque aparte yo admiré mucho a mi madre, como fue una gran cantante. Es más, fue la primer novia de Latinoamérica. O sea, estamos hablando de 1945-46, donde ella cantaba en la CBS de Nueva York, a través de Onda Corta, que transmitía, y tenía su propio programa, que transmitía desde Nueva York hasta la Patagonia, y la conocían en toda la América Latina. Entonces... Y yo vivía al lado de un artista que era una diva, y sé lo que difícil que ha de haber sido para tu hijo también, porque yo viví ese problema también.
O sea, que es muy difícil. La admiración que le tienen, los galanes que te han de llegar de todo tipo, ¿no? Y que en un momento dado... Si vieras pues, que no nos llegan. Si llegan... Si no llegan es porque uno está poniendo también sus barreras. Pues es un poco lo que tú decías, ¿no? Pero ella ha tenido, lógicamente, desde políticos, desde empresarios, todo le han querido, se han rendido a sus pies. Te lo puedo apostar doble contra sencillo. Y más siendo la figura que has sido desde que estabas en la televisión a temprana edad. Ha sido una figura que lógicamente la gente se te rinde a los pies. Y mucha gente, y te digo porque lo viví con mi propia madre, presidentes de la República se le ponían a los pies a mi mamá. Cuenta. ¡Cuenta! ¡Adela! ¡Cuenta! ¡No seamos indiscretas! ¡Cuenta! No, pues digo, es que es la vida de una mujer, sí, ¿verdad? Sí, te ha pasado. Sí. Claro, claro. Ha tenido admiradores de todo tipo. ¡Y me dio mucho! ¡Ah! ¡Claro! Pero cinco poderosas razones. Así. ¡Adela! O sea, te lo juro. Ya no vuelvo a venir en este programa. O sea, no es cierto. ¿Cómo crees? No me digas eso. No, para si nada. Eres de la familia. No soy, de las consentidas. Claro. Y mira que es un privilegio porque tú no tienes consentidas, ¿eh? No, tú, pero sí, es el natural. Oye, es una bella gracias. Mujer. Perdón, es una mujer bellísima. Entonces, ¿cómo no va a tener un atractivo hacia muchos caballeros que... Se le rinden a los pies, ¿cómo no? Sí. Y más con el talento que tiene. Pues lo ven y se endiosan con ella. Muy sexy. Claro, sí. Pero hay una frase que me acuerdo que estabas diciendo ahorita, y eso creo que a veces nos pasa a las mujeres, ¿no? O sea, que decía John Anui, decía, qué hermoso es poder enamorarte, qué aburrido es que te quieran. Sí, claro. Qué mal estamos las mujeres, de verdad, ¿eh? Que sí. Qué mal estamos. ¿Ves? Qué buena frase. Sí, es verdad. Bueno, no es mía, ¿no? Es de John Anui, un escritor francés muy... Qué buena. Sí, es cierto. Sí. Y a mí, por ejemplo, lo que digo, lo que dice Felicia, ¿no? Mis hijos, incluso mis padres, pues, mi hermana, o sea, mi círculo más cercano, mi sobrino, mira, mis hijos y mi sobrino no, porque los tres vivieron en el medio artístico. Entonces, claro. Mi Bastián, pues, es cantante. Nicolás tiene 19 años, va a ser director de cine, ¿no? Okay. José Camar, que es su nombre artístico, es egresado del CEA, es un gran actor, es un niño que también tiene muchísimo talento. Nosotros entre artistas sí nos entendemos, ¿no? O sea, sí sabemos que es difícil encontrar el equilibrio porque yo estoy o muy contenta o muy triste o muy de mal humor o muy de buen humor. Entonces es porque soy artista, porque tal vez si no fuera así, no sintieras las cosas como las sientes. Viriche mencionaste ahorita y mencionaste papá soltero, que eras, pues, chavita, sí, ¿no? Pues imagínate... 14 años. ¿Y 14 años? ¿Cómo fue tu paso por ti? Creo que nunca te he preguntado esto, porque sí. Yo me he centrado más en tu carrera como solista, ¿no? Que te admiro profundamente. Gracias, Adela. Pero... Mira, fue complicado. Sí, yo entré en un momento donde los Timbiriches tenían una edad complicada porque estaban en la plena adolescencia. Y yo entré, mira, cuando estaba Eduardo, Eric y Diego de chavos, de niñas, era Thalía, Paulina, Alex y yo. Yo entré supliendo a Mariana Garza. Exacto. Y pues yo tenía que ganarme un lugar dentro de la agrupación, ¿no? Y obviamente al principio fue cosas como... no sé, el extinguidor debajo de la puerta, o sea, cosas que en su momento yo decía, ay, es que me molestan y me hacen la vida imposible. Y luego pasan los años y dices, ay, yo quiero volver a tener esos problemas. Sí, ¿no? Claro, que me vuelvan a poner el extinguidor. Que me vuelvan a poner el extinguidor debajo de la puerta y a desconectar el micro de, ¿no? Sí. Porque la verdad es que el primer año de mi estancia en el grupo fue complicada, pero después me la pasé súper bien. Muy bien. Y de hecho... ¿Cuánto tiempo fue? Estuve en Timbiriche 3 años y medio. 3 y medio. Y te digo algo, siempre lo he dicho y después tuve la oportunidad de decírselos.
un día que me invitaron a un concierto en Puebla, les dije, siempre se los he dicho a través de las entrevistas y todo, pero se los vuelvo a decir ahora personalmente. Para mí, ustedes fueron mis más grandes maestros. Han sido y serán siempre personas a las cuales admiro, respeto profundamente. Me enseñaron a cómo manejar un escenario, a cómo manejar un público masivo, ¿no? A cómo tener una disciplina. Nosotros venimos de la vieja escuela, literalmente. Yo sí vengo de la vieja escuela. Yo soy extremadamente puntual. Yo también, y disciplinada. No puedo jugar con el tiempo de nadie. ¿Me explico? Ni 10, ni 5 minutos, ni 3. O sea, para mí eso no, en mi staff y toda la gente que trabaja conmigo sabe perfectamente bien que eso está prohibido. Porque literal, yo sí soy muy puntual. Yo sí, mañana que voy con Paola Rojas, por ejemplo, si me voy a parar a las 5 de la mañana, me voy a parar a las 5 de la mañana. Pero ya me estoy desde ahorita mentalizando porque yo no voy a llegar tarde nunca. O sea, que sea por mi culpa, pues. Digo, puede pasar una cosa que no esté en mis manos. Ya, bueno, imponderables. Pues, es otra cosa, ¿no? ¿Y pero conservaste amistad? Porque, sí, a ver, son personalidades muy difíciles, sí, sobre todo las mujeres. Mira, por ejemplo, yo me llevo muy bien con Mariana, con Alex y con Thalía. Ok. Con Pau, no tengo comunicación por... No creo que sea por falta de cariño, okay, como diría la canción, sino por cuestiones de agendas y cosas muy diferentes. Pero con Benny lo quiero muchísimo, con Eric lo adoro. Vivi la quiero muchísimo también. Con Diego nos escribimos, nos hablamos cada ratito. Sí, o sea, pues ya estamos... A mí me da mucha ternura ver, por ejemplo, a Diego cómo convive con sus hijas, con sus hijos, con su esposa, con pues la vida que cuando llevan. Cuando estuvieron conviviendo de chavitos. No, y nos odiábamos. Ya llegaba un momento donde decíamos, ¡ay, otra vez gira! ¡No, por favor! Nos tenemos que ver otra vez. Súbete al camión con estos, ¿no? Sí. Seguramente todos con todos pensábamos lo mismo, porque llevábamos realmente una relación de hermanos. Y entre, o sea, hermanos pasan esas cosas. Entre hermanos pasan estas cosas. Pero ya después que te dejas de ver que cada quien hace su vida, su carrera y todo. O sea, imagínate Thalía hablándome así de flaquita, muchas felicidades por tu arena que hiciste. Yo decía, es una mujer tan inteligente, tan sencilla, tan aterrizada. A mí me, ¿no?, cae tan bien Thalía. Es una mujer que además me divierte chingona, tanto, ¿no? A mí también me divierte. O sea, me puedo reír por horas, sí, con ella, con sus historias que sube, que digo, bueno, qué chistosa. Y que se dé el tiempo. Nos hemos preguntado cosas de mi mamá, de cosas médicas, y me dijo, flaquita, ya el otro día ya no supe qué pasó. Dije, no, o sea, es una mujer que está en vive, así como vive en otro mundo, también su vida la maneja desde... Sí, es muy impresionante, es bien inteligente esa chava. Impactante. Es bien inteligente. Impactante, pero además la sencillez que ella tiene es... Sí. También inigualable. Sí. O sea, el otro lo ha hecho muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. Tiene una familia preciosa. Yo cada que los veo a Tommy y a ella con sus hijos, que digo, qué maravilla. O sea, en verdad, viven felices, ¿sabes? Eso es lo que para mí es. Porque además cada uno está haciendo lo que lo hace feliz, ¿no? Claro. Ella totalmente hace cosas que la hacen muy feliz. Muy feliz, claro, correcto. Claro. Así es. Oye, papá soltero, yo me quedé en que lo ibas a hacer. Se grabó el programa piloto, pero ya me parece que pasó mucho tiempo, Adela, entre el programa piloto y que se decidiera quién iba a hacer la serie. Entonces yo por cuestiones de tiempo a mí no me dan, o sea, no me da la agenda para yo poderme estar teniendo llamados todos los meses. Entonces, me parece fue por que eso. Sí, me parece que sí van a hacer la serie, no sé cuándo realmente empiecen, pero yo no voy a estar. Uy, qué triste. Sí. Sí, a mí me da mucha tristeza también, porque pues es un pero programa con el cual yo crecí. Tuya. Pues de mi oficina, o sea, de y agenda, mía, pues porque de agenda, ¿sabes? Porque no es una cuestión que yo diga no quiero estar, sino es una cuestión de meramente de pues de agendas, que no me dan los tiempos. No empatan. No empatan. No empatan las agendas. No empatan. Como de pronto no empatan las vidas, ¿no? Como el de pronto. De dos personas. Entonces, pues sí. Pues ojalá sí pudiéramos tener esa sincronía con muchas personas, esa armonía. La armonía. Que la armonía es algo natural, entonces... es un fenómeno tan bonito
que luego lo sientes, o sea, con quién tienes esa empatía sí. natural. Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago. El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto. Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto. Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión. El otro es el que llora. Es complicado arrancar del corazón a quien tú más adoras. ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor. Te juro que no hay forma. Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago. El problema es que después de tantos besos que te di, todo es distinto. Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir de este laberinto. Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora. El que no ama solo busca diversión. El otro es el que llora. Es complicado arrancar del corazón a quien tú más adoras. ¿Cómo te puede ilusionar y lastimar una misma persona? Es complicado no sentir todo este amor. Te juro que no hay forma. Esta y otras entretenidas anécdotas y confesiones podrás escuchar en boca de Edith si ves la entrevista completa. Dejaremos el enlace directo en la descripción de este video. El 8 de junio estuvo con Paola Rojas y nos deleitó nuevamente con su voz. A Edith Márquez. Recuerdo muy bien cómo fue, solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el camino. Me lancé al vacío y quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos. ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si la el juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir.
sin tus labios que un día me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí. No, no. ¡Qué voz tan espectacular! ¡Qué mujer tan... ¡Cómo estás, Miriam Salis! ¡Oye, más guapa la voz de esta mujer! ¡Gracias! Y ¡qué espectacular! ¿Y cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos, queridos maestros. Mis grandes músicos y maestros que me acompañan en todos lados. Oye, estás con todo. ¿Y regresas, sí, a la qué? ¿A la vida nocturna? Cuéntanos. Pues sí, a los palenques. A los palenques, la verdad que ya era justo y necesario, mi Pau, porque pues imagínate parar más de 2 años y sobre todo los artistas, ¿no? Que fuimos los primeros en guardarnos y los últimos en salir. Entonces, pues a mí ya me urgía, la verdad, tener un contacto con el público, que no hay nada como este cariño que te brinda la gente, ¿no? Y además, eres de las artistas que tienen la suerte de tener mucho éxito, pues con el pop y con la balada, pero también en lo regional. Entonces, todos tus shows tendrán una mezcla de ambas, ¿no? Sí, no, llevo muchas sorpresas ahora en los shows, porque yo no me había presentado con un show grande en Palenque. Okay. O sea, no es que antes no fuera grande, sino que ahora es un show muy largo. Okay. Bueno, muy largo, de 2 horas y media aproximadamente. Wow. Porque meto varios medleys y meto, obviamente, el mariachi no puede faltar, ¿no? Porque, pues como bien dices, siempre he combinado la balada con un toque mexicano y, de hecho, este proyecto, el más reciente, pues se llama Más Mexicana. Claro. Entonces es 100% mariachi. Pues, que sigue el éxito. Qué bueno tenerte de vuelta con Pau, todo. Gracias. De verdad que estás espectacular y igual, todo lo bueno quién para lo ti. Dice. Todo estás lo bueno cada para día ti. Más bonita y reflejas una luz muy hermosa. Y tú igual, mi reina, a ti te vino la maternidad, pero como anillo al dedo, qué bárbara. Yo también creo. Oye, pues muchísimas gracias, Edith, todo el éxito. Ya sabes que aquí siempre tienes tu casa. Muchas gracias. Y pues ahí nos vemos, primera fila, Pau y yo, que casi no se nos da, pues. Primero Dios. ¿Creas que nos gusta la cantadera? No, bueno, ahí conste, ¿eh? Ya se armó. Conste. También concedió esta reveladora entrevista para Televisa Espectáculos. Edith Márquez comentó que el proceso de recuperación de la operación a la que fue sometida en la espalda ha resultado lento y un poco incómodo. No puede realizar actividades físicas extremas y se mantiene en un estricto control de peso. Sí, gracias a Dios salí bien. Estoy en un proceso todavía de fisioterapia porque la columna es muy complicada y además es muy lenta. Entonces tengo que nadar, tengo que hacer yoga, no puedo estar entrenando como antes que estaba haciendo TRX y que realmente estaba disfrutando de hacer este ejercicio todos los días intenso porque era muy arduo. Pero bueno, pues vamos poco a poco, camino 3 kilómetros al día, ¿no? Procuro obviamente cuidarme mucho en la alimentación y hasta ahorita no ha habido ninguna secuela, gracias a Dios, aunque te vuelvo a repetir, todavía las lumbares, las articulaciones no terminan de desinflamar. La cantante está por definir el camino que seguirá la música. ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? para dar? Y sobre todo, qué es lo que quiere el público, ¿no? Y qué es lo que tengo yo también ganas de grabar. Mira, a mí me encanta la balada, me encanta la balada pop, por supuesto, me encanta el mariachi, entonces, pues no sé. Más tarde estuvo en el programa Al Sale el Sol de Imagen TV. Veamos lo que platicó con los conductores. Nuestra queridísima Edith Márquez. ¡Bien! ¡Bien! Confirmamos todo lo que acabas de decir, mi Mau. Bien confirmado. Oye, muchas gracias por esta presentación tan bonita. Oye, aparte, ¿qué tal? La reina de los palenques. Y es verdad, sí. O sea, arrasas siempre los palenques. Oye, aparte, qué rico después de la pandemia ya poder regresar a tener este contacto con sí. ¿Te urgía? Me urgía, pero mala onda, ¿eh? O sea, sí era así algo como de... Yo pensé además que cuando ya se iba empezando a abrir todo este rollo, dije, no, ya. O sea, ya quiso, 10 sí. fechas al mes, ahorita no, fue muy lento, fue poco a poco, ¿no? Entonces...
pues cada que tenía la oportunidad de presentarme ante el público, pero al principio, por ejemplo, fue, ya sabes, como estos VIPs con distancia, no podíamos ver a la gente. Ahora que ya empezaron los palenques y que yo, la verdad, me doy de vueltas por el ruedo no sé cuántas veces y canto y me tomo fotos y digo que canten. Claro. Y entonces es algo increíble porque para mí, de verdad, es el alimento, ¿no? De todos los artistas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te llenas de energía cuando estás en un escenario? Debe ser. Sí, la verdad que sí. Para mí es algo sumamente, no sé, mágico, es energía, especial, es claro, energía sí. Para mí es, o sea, para mí subirme a un escenario es magia pura. ¿No? Oye, querida Edith, hablando de reencuentros, a Edith la conozco también desde hace... Estábamos en Vaselina juntas. Imagínate, y desde chiquita Edith cantaba en todos lados, sí, en el autobús. ¿Te acuerdas? Andábamos en el autobús y todo. Y yo cuando te veo digo, qué padre, pero qué... O sea, desde chiquita tenías como la línea trazada a lo que ibas. Y sí, la verdad, qué bonito. Qué bonita carrera has hecho. Ay, gracias, no, preciosa. Sí. Sí, mi Clau y yo vivimos la onda vaselina, no la onda vaselina, sino la onda vaselinesca, pues. Pero sí fue algo, pues, que, bueno, a mí me ayudó mucho. Todo lo que yo he vivido y lo que he hecho a nivel artístico, pues, forma parte importante de mi trayectoria y de lo que soy ahora, ¿no? Pero lo más bonito es que has hecho ese camino haciendo amigos. Que eso es lo más importante, amigos, no echándote enemigos, porque si no, el camino sería muy... Uno que otro por ahí. Oh, qué loco, no es cierto. Pero eso ya es por envidia. Ya es otro tema, no es cierto. No, ahorita justo le decía yo, Gustavo, la verdad es que he tratado que en mi vida en general, ¿no? Haya buena onda, haya pura buena vibra. No me gustan los problemas, la verdad, no me gusta estar mal con nadie. Y con las personas que en algún momento dado he tenido mis diferencias, pues he tratado de solucionarlos, ¿no? Y los que no he solucionado, pues los voy a solucionar pronto, porque pues no me gusta. Oye, por cierto, hablando de amigos, yo sé que eras muy cercana a don Vicente Fernández. Ay, yo sé que había mucho amor ahí. ¿Qué consejo te dio que lo sigues practicando hoy en día? Uy, qué consejos no me dio, más bien, ¿no? Yo le aprendí tanto a ese hombre que para mí hasta el día de hoy sigue siendo alguien muy, muy especial. Él me regaló su micrófono, imagínate, que usó toda la vida. Bueno. O parte de su carrera, que fue pues muchos años, ¿no? Me decía, mija, no hables entre canción y canción, o sea, no todo el tiempo. Deja que la gente grite cuando escuche la canción que vas a cantar, ¿no? Claro. Me decía que me moviera, que hablara de mis inicios, cuando hablara, que hablara de mis inicios. Para mí, don Vicente, bueno, pues es y será siempre el rey y el número uno en este país y el artista que llevó nuestra música en alto a nivel mundial. Sí, ¿no? Bueno, sí, claro. Y yo la verdad es que quiero además mucho a su familia, ¿no? Y todo lo que él logró y cómo empezó y todo donde llegó, o sea, todo lo que él hizo a través de los años, ¿no? Sí, sí. Para acá, esto es que suena la anécdota, ya la vieron. Está con nosotros Edith Márquez, que te quedaste para seguir chismeando. Ay, no, es que le estaba yo contestando a una persona que quiero mucho, además, y le dije, bueno, ahorita, bye. Bye. Estoy en un programa, está en vivo, ahorita te regresa la llamada. Sí, ahorita te regreso la llamada, pero bueno. Esto es que suena la anécdota, vamos a hablar, mi querida Clau, sobre un tema también que a Edith, a ti te marcó por completo, pero antes de que empecemos a platicar, te invito a ver lo siguiente. Venga, vale, vale. Y voy a cantar un tema que ustedes han hecho posible y se llama Mi Error, Mi Fantasía. Mi Error, Mi Fantasía es el tema que dio a conocer a Edith Márquez como solista y catapultó su carrera. Fue lanzado en 1998 y es uno de los sencillos de su primera producción, Frente a Ti. Mi Error, Mi Fantasía se colocó en los primeros lugares de popularidad por más de 3 semanas. Y el álbum se hizo merecedor de doble disco de oro. Edith Márquez también compartió escenario y cantó a dueto con personalidades de la talla de Vicente Fernández y Armando Manzanero, con quien grabó el tema musical No. Con Mi Error, Mi Fantasía,
el tema que ha dejado huella en los corazones de su público. Edith Márquez apostó a un ganador y musicalmente dio todo lo que tenía. Con cobardía, es culpa mía. ¡Qué bonito! ¡Pura melancolía en el rostro de Edith! ¡Ay, no! ¡Qué bonito! ¡Era tan bonita! Sigue siendo hermosa. Oye, y ese fue tu primer disco y fue un exitazo. Sí, ese fue mi primer disco, fue mi primer sencillo. Sí. Es un tema de Bruno Danza, que además pues, es un hermano para mí, ¿no? Es que le digo, Bruno, yo no puedo sacar nunca un disco sin un tema tuyo. O sea, porque no me iría bien. Es que fue la patadita de la buena suerte. No, claro, sí. Es para mí, además de ser, te digo, mi hermano y todo, pues es una persona sumamente talentosa. El de él también es Mírame, que es también una canción que la gente, bueno, corea, sí, las mujeres, ya sabes, las... Oye, y que pero, son actuales. Sí, pero aparte yo siento que sí te cambió la vida por completo, ¿no? Porque dar ese paso también a solista, me imagino que no ha de haber sido fácil. No, yo los primeros conciertos decía, ¿y los demás? Me faltan todavía un chorro. Y luego sí, pero ya después que te vas acostumbrando a estar tú sola en un escenario... Dices, ay, no, o sea, ya es así como, ya necesito ir a mi espacio. Sí, a mi espacio, ¿no? Y cuando te ha tocado compartir con otra, creo que con Ana Bárbara, con ¿no? Ana Bárbara, con María José, sí, fue difícil por esa parte, ¿no? Porque yo ya estaba como muy acostumbrada a cantar sola, ¿no? Uh-huh. Aunque digo, de todas maneras, la verdad es que nos las pasamos muy bien en esas giras. La José es muy divertida, sumamente divertida. Ana Bárbara igual, o sea, nos reíamos mucho, ¿no? Ajá. Eso estaba padre porque nos divertíamos. Y aparte del éxito, por supuesto, que te regaló esta canción, Mi Error, Mi Fantasía, ¿qué más te ha regalado? Porque la cantas en los palenques, pero ¿dónde la acomodas en la en tu playlist? ¿Cierras con ella o cómo le cierro con Mírame, la parte ya el concierto, pero la parte pop la cierro con Mírame, digo, con Mi Error, Mi Fantasía. Y de verdad que, híjole, es un tema que me dio a conocer, que la gente no sabía que era yo, ¿sabes? Porque yo venía de un grupo pop, donde todo el mundo cantaba pop, y entonces todo el mundo dijo, pero ¿cómo que no va a cantar pop? ¿Quién es? Ajá. No, pues es Edith, la que estaba en Timbiriche, la delgadita, la chiquita, la última que... Y entonces la gente no entendía por qué yo había escogido este género, ¿sabes? Porque tu potencia de voz y todo, porque tú tenías esa como madurez, aunque a lo mejor de edad no eras tan madura, pero esa como que necesitas una cierta garra para cantar ese tipo de canciones. Fíjate que esa garra la tenía desde los 7 años que cantaba con un mariachi. Porque la gente decía, pero ¿cómo canta, no sé, El Último Trago, ¿no? Ajá. Yo decía, la gente decía, pero ¿por qué con ese sentimiento si nunca se ha enamorado, no sabe lo que es el desamor? Si supieran ahora esas personas. Ahora se canta con si más supieran fuerza. Supieran que la garra que hoy tengo es por pues lo vivido. Claro, la experiencia. No, la verdad, y hablando en serio, sí, porque obviamente uno va teniendo experiencias que no ayudan gratas, a las interpretaciones, ¿no? No gratas en el amor y que ayudan muchísimo en la cuestión de interpretarle al desamor, efectivamente. Hemos llegado al final de este video, pero no dejen de ver la siguiente parte. Aquí les dejamos el enlace directo. Y por favor, no dejen de darnos like y compartir con todos los marquesos que conozcan. Y explícale a la que ocupa tu presente que tu pasado no lo olvide.